hace algunas horas el debate y tiene que ver con la reestatización de los ferrocarriles. Nos vamos en vivo. En la Cámara de Diputados se está debatiendo este proyecto que fue presentado por el Poder Ejecutivo, por el Frente para la Victoria, para que los trenes vuelvan al Estado, todos los de carga y los de pasajeros, definitivamente en la República Argentina. Y es un proyecto que cuenta con apoyo de distintos partidos. Exactamente. Por ejemplo, bueno, el Frente para la Victoria, obviamente, el radicalismo, el PRO y el Frente Renovador. El proyecto impulsado por el Gobierno Nacional en esta cuestión, en la cuestión apoyos, por ejemplo, el FAP anunció la abstención y el Frente de Izquierda anticipó su rechazo. Las posiciones sobre la iniciativa de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, fueron expuestas en el marco de la sesión especial que se realiza en la Cámara de Diputados, que se encamina a votar probablemente en las próximas horas, tal vez durante la madrugada, este estratégico proyecto para el desarrollo nacional. Comenzó cerca de las 11 de la mañana hoy el debate, una amplia sesión de debate, ya muchas horas de lo que ha transcurrido. Se supone que habrá dictamen hoy, media sanción para este proyecto de ley que declara además de interés público a los ferrocarriles, tanto de carga como de pasajeros en nuestro país.